Vampiro canadiense, un boom en la lucha libre, el cariño del público. ¿Cómo sentiste el cariño de la arena en esa? El cariño del público. Prefiero decir que con esta enfermedad y todo, hoy fui con una prueba de los pánicos y todo, ¿no? Pero estar con un elenco tan hermoso, hoy yo estoy conviviendo con gente, yo tengo como 2 o 3 décadas conviviendo, ya lo veo diferente. Es un honor de que yo todavía puedo estar aquí. Te encontraste con grandes amigos, te reencontraste con grandes amigos. Definitivamente. Aquí es... Yo nunca fui buen luchador, yo no sé nada de eso, ¿no? Yo soy una imagen. Pero mis compañeros, de lo que está hoy en día en el mundo, todas las estrellas afuera de México están copiando lo que existe aquí, lo que viene de aquí. Lo que hice ella en Lucha Underground, lo que hice Tejano, lo que hice Pentagón, lo que hice yo. Eso es lo que todo el mundo afuera de México está diciendo que es nuevo. No es nuevo, es algo que está hecho aquí. Y si no convives con mexicanos, y si no convives, luchas en este tipo de arena, y no tienes la sangre, el sudor, los gritos, la cultura, el estrés, la ciudad, no vas a entender lucha libre. Entonces yo, para estar aquí hoy, es fenomenal. Me siento así de chiquito en la historia de lucha libre, ¿no? Un privilegio. Te vamos a ver un poco más adelante. En mis otros proyectos, sí. Ya pasó mi tiempo. Yo lo hago eso por disfrutar. Hoy en día, gente como yo, si puedo ayudar a una persona nueva, yo no quiero quitar su lugar, ¿me explico? Es su tiempo. Y si yo puedo participar y ayudar, obvio, pero quién sabe, a lo mejor mañana no voy a olvidar lo que estoy diciendo ahorita. De hecho, en 5 minutos se me olvidará. Es Alzheimer's, ¿qué te digo? ¿Le puedes mandar un saludo a la gente que te ve a través de Halcón Lucha Libre? ¿De quién? Un saludo a Halcón Lucha Libre. ¿Qué chingados es Halcón Lucha Libre? Esta onda, este medio por el que sale. Sí se puede. Que chinguen a su madre y toda la gente que ve el programa Halcón, con mucho cariño. No, no es cierto. Honestamente, fuera de broma, lo que me mueve mucho es gente como ustedes. En mis tiempos esta cosa no existía. Y ahora la afición está haciendo sus propios programas. Esto sí está creciendo. Hay otro punto de vista. Es fenomenal. Yo no soy nadie. Eso ya es tuyo. Te felicito y sigues. Muchísimas gracias. Y chinguen a su madre y toda la gente que ve Halcón. Okay. Gracias.